Mira, yo no se puede hablar de qué pasó porque la noticia está en desarrollo y lo único que hay es la muerte de Don Nasa. Es importante que empecemos con algo que es noticia de última hora, Sí. digo, la. La muerte de Don Nasa. Y con signos de violencia. Con signos de violencia, acabo de ver una foto que se ha viralizado, donde está sin camisa, maniatado y muerto, lógicamente, ¿no? Las noticias en todos los portales veo que está en desarrollo porque, bueno, se mandó un preliminar para mantener al lector o al televidente o al radioescucha o a los seguidores de las cuentas de las diferentes redes, mantenerlos actualizados, ¿no? O sea, darles la noticia de última hora. Bueno, nosotros para estar a salvo no comentamos mucho a profundidad sobre este tipo de temas que parecen un poco pues traídos de los pelos, por no decir oscuros, ¿no? Tratamos de no tocarlos. De hecho, cuando yo veo periodistas de investigación, siempre tratan estos temas Cautela. con mucha cautela porque nadie quiere estar pues en manos de personas que pueden hacerte daño, ¿no? Que puede hacerte daño cuando nosotros vivimos de otras cosas, nosotros vivimos de un trabajo diario. Pero la pregunta tiene que darse, ¿qué tú crees que pasó? Tú lo acabas de decir, hay periodistas, es que mira, yo no se puede hablar de qué pasó porque la noticia está en desarrollo y lo único que hay es la muerte de Don Nasa. ¿Dónde lo encontraron? Cuéntame los hechos de Don Nasa, los hechos de cómo comenzó a hacerse conocido y por qué. Cuéntame lo que tú que trabajas en el Extra y A en el ver, Expreso, tienes toda la información. lo que yo he leído es que él era un militar, empezó a captar dinero. Con esto, pues supuestamente se ayudaba a gente pobre porque con $20 que tú dabas, él te duplicaba o te triplicaba esa plata. Entonces, el caramelero que vendía sus cositas, el sencillero, daba $20 y Don Nasa, tengo entendido que le daba 40 o 60, entonces podía agrandar ya su charol, por decirlo así, ¿no? Diversificar su. Entonces esto se fue regando, pero no solamente era con los señores, los vendedores informales, esto fue, Mariela, esto fue un boom, porque eran de todas partes, llegaban de todas partes del país. Y mira, llegó un momento en que ya ¿Cuánto daba el de interés? Y el interés era diario. ¿Cómo era? era grande, no recuerdo el interés, pero era muchísimo más que un banco, pues Mariela. No, pues, Y a cualquiera se le abre el ojo, por decirlo así, pues no. obvio, el banco sin ahorro, Sí, que hace pues. va poquísimo. Entonces esto bueno, se formó una tremenda bola de nieve que fue arrastrando a Don Nasa y a otras personas más alrededor de él. Y mira, hace poco la noticia fue que había Escúchame, Don Nasa tenía entrado. plata, luego él hizo plata, Pero, él ¿cómo hizo no va a ser, plata, pues, Mariela? Sí, ok, tenía millones y no lo sé, millones. capaz que no, no sé, No, capaz por que el favor, retorno por era tan favor. grande que no le quedaba Por nada favor, para el pero margen de no, ganancia. ¿qué? Pero si daba más No sé, interés que pues. un banco, imagínate, esta era una cuestión, según sé, que era una cuestión piramidal. Y tú sabes cómo se manejan esas cuestiones. Entonces. Él no quedó mal con ninguno de sus adeptos, de las personas que le invertían, a esa gente sencilla. Él no quedó mal, él no tuvo denuncias de ese tipo, de que Don Nasa no me pagó. Hubo denuncias, claro que hubo denuncias, pero igual siempre es mejor pagarle a la gente. A la gente que te dio mucho más dinero, igual, porque puede ser gente con poderes, puede ser gente que en algún momento dado te pueda cobijar, por decirlo así, entre comillas, para que no, para cubrirte en todo caso, ¿no? Tú lo sabes, para cubrirte. Entonces, pero mira, días atrás él logra entrar y no había sido una vez, había entrado dos veces más al Ministerio de Defensa, a un lugar donde
periodísticamente hablando, no puedes entrar así nomás. No puedes entrar, Mariela. Pero don Nas estuvo hasta, no lo digo yo, lo dijeron los noticieros, están los medios y todo eso, el resto de diarios. Entonces, con una persona que es buscada por una cuestión que no es legal, puede entrar así nomás a una entidad estatal tan restringida y respetada, con militares alrededor. Y mira, ahora ya lo encuentran muerto, por eso hay que esperar, hasta ahí yo puedo hablar, porque yo no sé qué más pasó. Exacto, nadie sabe. Hasta ahí nomás. Bueno, nosotros por lo menos, los periodistas investigativos, me imagino, ya están atrás, ¿no? No, ya están atrás de la nota, por supuesto. Mañana, esta noche o al mediodía los noticieros abrirán con eso, y mañana los medios escritos... ya la web, ahorita, la web de los medios ya está, pero llena de noticias de don Nasa. ¿Dónde lo encontraron a don Nasa? En Amaguaña. Amaguaña. En Quito. En Quito. Porque Amaguaña está como por Tababela, ahora hay mucha... Por allá. Es un sector muy industrial ahora, hay muchas industrias allá, hay muchas industrias de Quito que están en el sector de Amaguaña. Bueno, ya lo encontraron, como te dije, sin camisa, maniatado, con signos de violencia, boca arriba y sin vida. Así ¿tenía que, familia, tenía hijos, tenía esposa, tenía...? Tengo entendido que sí, tenía su papá, también había sido militar. Tengo entendido que tenía hijos. Claro, él salió con su esposa. Tengo entendido que también tiene su papá, que al igual que él fue militar. O sea, un hombre común y corriente. Que un día en Quevedo decidió pues ser banco con unos intereses altísimos. Un amigo que vivía en Quevedo, que vive en Quevedo, me dijo un día: Ivonne, eso está terrible, terrible. Me dijo, me lo dijo así: llegó don Nasa y Quevedo cambió por completo. ¿Por qué? ¿En qué cambió? En que él lo que me decía es que había quedado mucha gente ahí, gente de no, o sea, no era el Quevedo. Yo conocí Quevedo por mi profesión, o sea, fui un par de veces, pero mi amigo que vive ahí, él me decía que había cambiado, ya no era ese Quevedo tranquilo, que podías andar libre por la calle. Me dice: Ivonne, ya no es así. Claro que en todo el país es igual, o sea, la delincuencia, pero me decía él que Quevedo, a raíz de lo de don Nasa, quedó peor. Me imagino que han de haber habido muchas peregrinaciones a Quevedo, ¿no? Claro, para exactamente. El dinero exactamente. Es bonito, ¿no? Gente que se quedó, tal vez. Gente, es que había gente también que don Nasa lo cuidaba, don Nasa, pues. Ya. O sea, estaba Nasa, como a las espaldas él siempre. Por supuesto. Era muy bien custodiado. ¿Y qué pasó? Muy bien custodiado. Imagínate, ahora ya no, sin guardaespaldas, de Amaguaña. Esperemos que los periodistas que están haciendo la investigación son los que primero tienen que declarar, pues me imagino. Pero eso fue cuando estaba en Quevedo. Ahora yo no sé si estaba con guardaespaldas. Acuérdate que una persona que anda con guardaespaldas igual llama la atención, pues, Mariela. Claro, claro, claro. O sea, ahora, tienes que ser bajo perfil. Claro, ¿cuánto tiempo estuvo en sus labores? Don Nasa. Ay, Mariela, meses, habría que revisar los archivos porque... ¿Pero qué te parece? Porque yo me acuerdo que de un tiempo esta parte fue que se lo descubrió, todo el mundo comenzó a hablar y lo metieron preso. Pero lo que pasa es, según lo que yo supe, es que esto ya no venía, esto venía, ya tenía un tiempo, ¿no? No tampoco perdón, años. Pero estuvo preso él. ¿Él se estuvo preso o no estuvo preso? No, pues... ¿Nunca? No. Que yo sepa, no. Él huyó. Pero por supuesto, él huyó. Pensé que habían logrado cogerlo. Nunca. No, la policía nunca pudo. La porque policía la foto está bien campante. Pues yo dije, chuzo. O sea, la foto está como que no fuera un prófugo, ¿no? Por eso te digo, él no podía andar con guardaespaldas porque eso era llamar la atención. Claro. O al menos... No sé si lo cargaba o no guardaespaldas, no lo sé, la verdad no lo sé porque yo no sigo el caso. Yo lo que hacía era leer la información y escuchar los noticieros.
Ok, perfecto. Bueno. Bueno, vamos a cambiar de tema porque realmente hay muchas cosas que tocar. La cantidad de artistas que están viniendo al país, Ivonne. Chévere. Me parece, mira, han sido 2 años de estar guardados, Claro. casi 2 años. 2 años que todo se paralizó por cuestiones, bueno, de la pandemia. Y la gente también merece, creo, un poco de diversión, no solamente ir al estadio a ver fútbol, Mariela, sino también ir a un... Con... O ver Cocinemos con Mariela, que ha sido la diversión de la pandemia, por favor. También, también. O No, sea, es que también hay que orearse, hay que orearse. no Y como solamente ir decía a la Michelina, playa. tenemos que perder el miedo a estar con gente. Claro, porque tenemos miedo a estar con la gente, loca. O sea, te dejaste para allá, no te, todavía No, pero tenemos. es que ya estamos psicoseados, pues, hermana. Nadie quiere, tú no sabes cómo va a funcionar o a trabajar ese virus en nuestro cuerpo. O sea, nadie Claro, sabe, nadie nadie sabe. sabe. Bueno, pero Gente. ahora vamos a sudar todos, uno al lado de la otra y del otro, con todos los artistas que vienen. A Mira, ver, mira. arrebujados. Yo creo que la mascarilla es un método, por lo menos, que todavía A mí me gusta. no debe dejar de, A no, mí no me se debe parece. dejar de lado, hermana. Excel. No, no por gusto los japoneses, desde No que tuvieron puedes dejar de lado la influenza a mascarilla. principios del 2000, y esto es un tema médico, no la dejaron de usar en los aviones. Cuando nadie usaba mascarilla, los japoneses en todos los aeropuertos, en todos los lugares donde había mucha concurrencia, la mascarilla. Así que está recomendado para todos los conciertos. Uy, bueno, van a. Exactamente. Oye, Qué pero si la trabajo. gente se mete, oye, a ver, Mariela, la gente se mete a los gimnasios con mascarilla, llévala al concierto también, igual vas a sudar, hermana, vas a sudar, o Claro, sea, vas se a la saca un brincar, ratito y vas a la vuelve a cantar. poner. Claro, hay que jugar con la mascarilla como que fuera arete. Uno se la pone como que fuera un aretico, lleva la mascarilla. Entonces, en momentos importantes te pones la mascarilla, o que si te tomas la foto con el artista, te la sacas. Bueno, pero realmente hay harta inversión para artistas. Hoy día, la chica que me peina, ella era que me preguntaba a Miriam, me decía, oiga, ¿y queda plata para el país o se la llevan todos los artistas? Me pareció una pregunta válida. Y dije, no, 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 aquí todos ganan, ganamos los medios, obviamente ganan todos los productores, gana el estadio, la federación, pues el municipio tiene sus impuestos, yo creo que es un tema de. Incluso hasta la persona que te vende el canguil y la cola afuera Claro, del recinto. por O sea, todo, supuesto. todo se reactiva de a poco esta cuestión, ¿no? Y bueno, pues que sean bienvenidos los conciertos de verdad, porque ya te digo, no solamente el fútbol es Claro. diversión Oye, o mi irte a la jovencita, playa. Hay pero mucha gente que le gusta la música. son grandes inversiones, ¿no? Pues sí, los que vienen, yo creo que habrá artistas que te cuestan bastante billete. Bad Bunny, por ejemplo. Por Yo le supuesto. Daddy pongo. Yankee, hermana. A ver, ya, yo, a ver, el caché, porque así se dice, ¿no? El caché del artista es lo que él gana y se lleva. Por ejemplo, yo voy a animar a un lado, tengo mi caché, me pagan eso neto, nadie toca, absolutamente. Así mismo, cuando Incluido un artista. impuestos. ¿Cómo? Incluido impuestos. O sea, que Incluido te den tu impuesto. nítido incluido impuestos. Exacto, tu neto. Entonces, así mismo los artistas. Yo tengo entendido que Carlos Vives, por ejemplo, creo que cobra 40 o 60. Tengo entendido. Por esa vía estará, me imagino, Ricardo Montaner. Oye, Daddy Yankee no deja También. de costarte de 250 mil a 500 mil, yo No, creería. yo no creo que cueste 250 mil. Ese señor debe costar mucho más. Más. O sea, unos 500 mil, más de 250 mil. Oye, él se va a retirar ya. Es lo último que da. Daddy Por lo Yankee. menos la gente ha de querer ver el último concierto que vaya a dar el Big Boss, ¿ah? Claro, Big El gran Boss, porque es jefe. el gran jefe, porque él empezó todo y él ha bailado con todo lo que les ha dado la gana. Oye, así que tú crees, imagínate esa cantidad de dinero, ¿no? Harta plata, hermana, harta plata. La gente está ávida de salir, de disfrutar de lo que le gusta, la Eso es música. otra cosa. La gente realmente ya es un tema psicológico, ¿no? Porque yo nunca en mi vida, en mi vida, en mi vida, Ivonne, he visto cómo sacaban entradas en un día.
Yo desde siempre los empresarios la sufren, ¿no? Dios mío, ¿será que en Quito, en Guayaquil, se acaban rápido que en Guayaquil? Yo he visto cómo lo sufren con grandes artistas. Y como ¿Qué empresarios a dice? mí, o sea, hasta el último ya están, oye, se llenó, no se llenó, hay un hueco por acá, terrible, pero aquí, Sí. 24 horas, un año antes, y se llenó. Sold ¡Wow! out, sí. Todo, 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 todo vendido, todo Sí. vendido. Claro. Ahora, la Todo gente vendido. tiene plata para eso y está bien, porque no pagas en una terapia para el psicólogo, eso que te vas a un concierto, no pasa nada. La gente tiene derecho a divertirse como le dé Tiene la gana, derecho. Mariela. Tiene derecho, no hay duda. Ok. Tiene derecho a divertirse. Ahora, otro tema a tocar. Alejandra Jaramillo haciendo TikTok con Adamari López, ¿lo viste? Sí, Tú estás en todas, me encanta porque tú y yo estamos en todas porque nos dormimos con el Twitter. A ver, cuenta. más que el Twitter, o sea, yo honestamente, Bueno, ahí está el Instagram. Ajá. programas de farándula como tal, que yo diga, ay, me voy a, no, no, no. No veo los programas de farándula, me entero por extra, me entero No por ves calientito, no expresiones. ves calientito ni tampoco ves muy bien Calientitos la lo TV. veía, calientitos lo Ya veía, no nos ve pero a a nosotros. veces. Nosotros sí nos ves, porque yo te mando el link. Tú sí nos ves a Sí, sí, nosotros. sí. Por supuesto, yo sí leo la revista Mariela también, pero, o sea, ya no veo calientitos como antes porque me quedo dormida, hermana. Me quedo Ya. dormida. Ya, ok. Entonces, Entonces. en relación a Alejandra, que hizo un TikTok, Alejandra Jaramillo, la Caramelo, con Adamari López, que es una súper bacán de México, ¿no? Una de las artistas más Linda, queridas. linda Alejandra, sí. Ajá. Y con este estilista, Yomari Goizo, creo que Goizo es el apellido del Ajá, español. Es un ajá. hombre, que cuando te tienes que decir las cosas te las dice. Y mira, hace también videitos con Alejandra. O Ahora, ¿tú sea. cómo crees que Alejandra Jaramillo esté rozando tan bien en Miami con grandes artistas del jet set internacional? Bien por ella, hermana, Pero bien bien por por ella. ella, No, 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 bien bien por por ella. ella. Pero, ¿tú qué crees? ¿Ella está queriendo entrar en televisión Ay, todavía? pero no va a ser. Lógico, Ya, pues. está ¿Qué tú queriendo tener, crees? escúchame, está queriendo tener contactos con alguien. O sea, ¿cuál tú crees que sea, pues, Se está dando a su conocer, ella está, estrategia? oye, 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 se está dando a Ajá. conocer, ella está Sí, no, escarbando pero no es poquito a fácil tocar el timbre y poquito. que te atiendan, pues. Pero ella lo ha logrado, pues. Ella lo ha logrado. ¿Cómo crees que lo ha logrado? Cuéntame, ¿tú crees que las redes sociales son tan fuertes que Sí. ella puede haberle dicho por medio de redes sociales? ¿Le puede Sí, haber dicho? las redes sociales son bastante, bastante fuertes, pero ¿sabes qué? A veces nos juegan dos cosas. A ver. La suerte y tal vez el empujón de algún amigo o conocido, Ya. alguien que confía en nosotros. Alguna de las dos cosas puede haber pasado con Alejandra, ¿no? Pero yo insisto, bien por ella, porque Bien por ella. la chica aquí, mira, era un torbellino, Alejandra. Desgraciadamente pasó ese nefasto incidente y bueno, decidió que no quería estar aquí, ya quería oxigenarse un poco, a lo cual también tiene derecho, Alejandra, y se fue. Y se fue y que siga tocando puertas, Mariela, que siga tocando puertas, que no desmaye. Porque aquí Ya no ella dio tenías muestras. oportunidad aquí, o sea, estaban en contacto No, todavía. no, no, lógico que tenía oportunidades, pero ya te digo, el incidente que ocurrió fue lo que pienso yo que la aleja de su país y del programa, ¿no? Porque si no hubiese querido estar en televisión, se hubiese retirado del todo y no estuviera, pues, como dices tú, tocando puertas para ver Claro. ¿Y cómo entra. tú crees que puede ser que Efraín le haya dejado un seguro de vida tan alto? Eso puede pasar, ojo. Cualquiera puede. Mañana pasado, a ti alguien te dice, bueno, y la beneficiaria es Ivonne Lago. Eso puede pasar. Puede pasar. Puede pasar, puede. Ajá. ¿Tú Yo qué no lo crees? sé. Yo no sé, A veces, puede el pasar. amor es así, ¿no? El amor es así. Puede pasar, sí, pero eso solo lo sabe ella.
Eso solo Eso lo lo sabe. sabe, eso lo sabe, solo lo sabe ella. Además, ¿dónde hay algo que diga que sí, es verdad que cuando el río suena, piedras trae? Pero siempre yo he No, dicho, a pero ver, ¿dónde hay un documento? Pues hermana, nadie ha presentado un nadie documento presentó que un documento diga del famoso seguro exactamente. que tenía Efraín a favor de ella. Nadie presentó un documento. Exactamente, o sea, la gente también a veces se suele inventar cada cosa, Claro, es cada verdad. cosa. Es Y verdad. una Ahora, mentira es dicha súper mil veces. recomendable, ¿ah? ¿Eh? Es súper recomendable porque nadie tiene la vida comprada. Si tienes la oportunidad de tener un seguro para un ser querido, yo creo que es muy valioso que se lo haga. Muy valioso. Tal vez aquí los hombres son un poco egoístas, es decir, después con quién va a disfrutar esa plata, después me pone los cachos, se casa con otro. Oye, así son, así son, así son. O al revés, ¿no? Uno puede pensar lo mismo. Claro, entonces uno, claro. Entonces uno eso lo hace con full amor para los hijos, ¿no? Tú dices, ay, no, bueno, mis hijos no importa, un seguro de vida para ellos, pero a tu pareja es un acto de generosidad espectacular, que ojalá que mucha de la gente que nos está escuchando y viendo se decidan hacerlo por su familia, ¿no? Que es bonito. Claro, Tampoco es extremadamente claro. costoso, o sea, una persona que gana un tema, un promedio, puede dejar de hacer ciertas cosas en el año, por ejemplo, ir a conciertos y tal, y tener un seguro de vida para tu familia. Así que piénsenlo, piénsalo. Porque, oye, Mariela, porque Piénsalo ya. hasta el valor del seguro ya la gente lo sabía. Como un ¿Cuánto millón de fue? dólares, algo así. Un Ya, millón no, de no, dólares ya, creo que a era. ver, eso, ya, claro, lo que supuestamente era, Eso, pues, el supuestamente, beneficio, sí. claro, pero no Exactamente, cuesta sí. eso, pues, o sea, asegurarte no cuesta eso, asegurarte no Si cuesta no, eso. yo la verdad no sé. No Yo cuesta eso, uno puede seguro. llamar a compañías de seguro amigas y ellos te van a dar los datos y yo creo que es totalmente asequible para alguien que quiere proteger a su familia, ¿no? Porque la vida definitivamente es lo único que no tenemos comprado. ¿Ok? Tan bueno, un poquitón El de cosas, único mucha agua, y seguro otra cosa tampoco. que yo tengo es el del IES, hermana, que me debitan del rol. ¿Y cuántas aportaciones llevas? ¿Ya te vas a jubilar o no? ya cumplí las aportaciones, me falta es la edad. ¿Ya? ¿Y cuántas aportaciones son? 360. 300, pero tienes que tener 60 años. Sí, pero cuando yo ya tenga 60 años, ya mis aportaciones han subido ya 5 años más o 4 años Claro. más. Y es que O nosotros nos sea, afiliamos casi que en la misma época, pues, ¿no? Es que quizás el claro, mismo año, pues, igualcito. exactamente, sí. Impecable, Tú claro. un año antes, tú un año antes, yo un año Sí, después. un Tú en el año antes. 90, yo en el 91. Ah, yo en el 90, claro, ya. Yo soy de los 90. Más o menos así Sí. como Britney. Óyeme, ya. ¡Britney, que está embarazada! Sí, está embarazada. Está embarazada y eso era lo que ella quería, pues. Ya, como, ya, pero ya, yo amo a Britney, pero a ver, ya tiene dos hijos y no los Ya, ve. Y bueno, perfecto. yo Ahora la amo a Britney. Ojo, quiere uno con el señor. quiere uno, yo digo yo como para, o sea, no es como para, porque los hijos no se tienen para, no. O sea, son parte de tu vida, son parte de tu No, familia, es que no hay nada son más parte de bello tu que eso. No, felicidad. no, No, no no. lo sé porque yo no tengo hijos, tengo dos gatas, pero bueno. Pero si esta mujer quiere ser madre, déjenla, pues. Ella decía que no la dejaban ser madre. No, Déjenla. el papá no la dejaba ser madre. No la dejaba ser madre. Pero como que se metía en la cama entre el uno y el otro, o sea, que No, le daba pastillas sin que se dé pero tengo cuenta, entendido, pero tenían puesto un a dispositivo, ver, es ¿qué? que tengo entendido que la controlaba en todo, pues, Mariela. O sea, que la llevaba casi amarrada al médico para ponerle dispositivos, pues. No, no, Pero, a ver, pero no. figúratelo, Ivonne, figúratelo. Ella decía eso, pues que no la dejaban ni siquiera en eso. O sea, ¿cómo será el control, pues, no? ¿Cómo será el control? Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo será el control? Porque obviamente no podía meterse en la cama entre los dos, ¿no? Ella podía salir embarazada cuando le dé la gana, solamente que lo haya hecho, sí, en contra de la voluntad de Britney, haberle puesto También, algún también, dispositivo, también. ¿no? Así Ajá. es el view, no sé, una vaina así. Esas cosas que ahora son Pero modernísimas, se ponen por acá. Bueno, ok, yo he puesto ahorita todo en bandeja de plata para ti. Ahora tú ponme algo en bandeja de plata que hay de novedades de lo que tú sabes de la farándula de esta semana. bueno, lo que está en boga es lo del poder del amor. Ah, a ti te encanta el poder del amor, ¿no? No, 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 no.
No. No, no lo veía aquí, no lo veía porque era a las 2:30 de la tarde y yo Trabajo, estaba claro. trabajando, pero sí lo Ya. veían mis compañeros que tenían que hacer las notas, Claro. ¿no? Lo vi un par de veces, pero ¿sabes qué? No es el tipo de reality que a mí me gusta. Ya. No, 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 no es el tipo de reality. Tú no Y eres luego el amorosa. noticiero. No eres amorosa, A no. mí me gustan los realities de talento, Mariela. Esos me gustan a mí, donde Claro. puedas demostrar que sabes bailar, que sabes cantar, que sabes Claro. interpretar, que sabes imitar, que puedes contar un buen chiste. Eso me gusta a mí. A Claro. mí esa cuestión del amor y esas vainas, hermanas, que a veces parecen arreglados porque tú te puedes enamorar, no lo sé. Bueno, sí han salido, hay una pareja, creo que es Mare, con este chico de Bolivia que Así les ha ido sí. bien. Les ha ido bien, Sí, pero creo que es sí. uno en cientos, uno Ya, en es verdad. cientos. Entonces, Mari está feliz en Bolivia, está feliz. y donde hay también con su novia, ¿no? ¿Cómo? Con Están en Elizabeth. Disney, están en Disney. ¿Viste? ¿Viste? O sea, bueno, digamos dos en mil, ya. Pero en un solo Poder del Amor 1. O sea que las expectativas y la vara quedó muy alta en el Poder del Amor 1. Así que no sabemos. Todo depende de la química también, todo depende de la química, Ya, pero a mí pero a esas. ver, todas estas cosas coadyuvaron para que el Poder del Amor haya tenido éxito, ¿no? Entonces la vara quedó bastante alta. ¿Cómo está el rating del Poder del Definitivamente, Amor? definitivamente. El rating a veces no es muy factible que te lo quieran dar, y quien sabe de rating porque tiene buenas fuentes está en Turquía, Santiago Castro. Ah, tiene buena fuente. Ok, Él claro. sí, Pero pues él le pasan el si no te rating. lo quieren dar es porque capaz que no está tan bueno para empezar. Porque cuando está bueno, Bueno, los meses no toma nada. yo no lo he pedido porque yo no estoy inmersa en esta Que recién noticia. empieza. Los realities al principio son un poco lentos en rating y ya luego van cogiendo cuerpo. Sí, cuando ya vienen las cosas más escabrosas, como las peleas, las maldades, la intriga, la envidia. La Uy, ya intimidad. parece telenovela esto. Oye, Ya para parece finalizar, telenovela. porque el doctor Washington Alemán me está esperando también ya para pues entrevistarlo, cuéntame de Will Smith, ¿tienes alguna noticia nueva respecto a todo lo que pasó en los Oscars, que dio más noticias la semana pasada que Ucrania, Rusia? Oye, lo de Will Smith sí que, ay, Dios mío, ¿sabes qué? Yo no sé, no, no sé, la verdad. Yo, imagínate defender a una mujer y que después la mujer diga que no quiso casarse Ahorco, contigo la ahorco. y que te diga que eres un exagerado. Yo aquí me paraba en la redacción a defender a esa mujer y a decir, no, Chris Rock no debió haber hecho una broma tan Sí, fea ¿cuál porque esa mujer fea? O está sea, ellos son así. enferma. O sea, pero Yo no, o sea, no no es sé, una yo enfermedad no terminal, yo sé comparto, que, no es una pero. enfermedad, ay, por favor, sí, no es una enfermedad terminal, Yo pero. sé que podemos. ¿Cuántas veces han dicho gordos a todo el mundo allá? Oye, ser gordo a veces puede crear más complejos que ser calvo. Ojo, puede crear más complejos. O sea, ¿cuántas veces gordean a todo el mundo? No, pues, o sea, además, si tú vas a esos Oscars, Ivonne, tú sabes a qué Ajá. te pones. Los comediantes son así. Además, no le dijo nada. O sea, no sé. O sea, Oye, sí fue fuerte, pero tampoco. ¿sabes tú qué es lo peor? Yo lo he leído. Lo peor que tú le puedes hacer a una mujer, bueno, por decirlo así, lo peor, o una de las peores cosas que puede hacerle una mujer es meterse con su pelo, Su cortarle el físico. pelo. El pelo es parte de la feminidad de una mujer. Sí. No, Entonces, a una mujer que le quiten pero ahí el vamos, pelo. Simón, pero ahí vamos a otro lado. Yo lo que digo es lo que pasó como tal. Todo lo que ha pasado, tú puedes estar a favor de esta chica, de esta señora. Bueno, yo creo que los comediantes Estaba a favor de tienen que ella. crear su talento. Tienen que tener su talento y que está bien que tengan su talento y que los gringos son bastante, a veces un poco burdos en decir los chistes y toda la vida lo han sido, no fue novedad, no era novedad. Pero ok, luego Will Smith la defiende porque solo ella alzó los ojos. Y después el amante va a sacar un libro, el amante de Sí, ella. va a sacar un libro.
Pobre Will Smith. La Pobre. vida destrozada Por en un lo momento que de duró ira. una cachetada. Y también, o sea, si esa mujer que tengo al lado ya no me defiende, ya da unas declaraciones horribles, lo mejor es, yo me despido, Mariela, yo me despido. Me aparto, me voy a un retiro espiritual, qué sé Eso yo, hizo. trato de mis ideas. De reencontrarme conmigo mismo, de ordenar mis ideas, porque ese hombre tiene que estar sumido en una depresión terrible. Y ojalá que no cometa una locura, porque No, hay tampoco. ocasiones en que no Ahí todos nos aguantas vamos a sentir más, culpables, todos nos vamos a sentir culpables, no obvio. aguantas más, ¿no? Y yo creo que la industria, pienso yo que sí debe de cambiar un poco esa forma tan pro de burlarse de la gente. No puedes hacerlo. Sí, tú me dices, están acostumbrados ya, pero ¿hasta cuándo, pues, Mariela? ¿Hasta cuándo? Pues mira, Bueno, mira, mira eso es lo que algo. provoca No. eso. No, 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 no. Yo no creo, porque hubo chistes peores que esos esa misma noche y de Chris Rock y de las chicas, de las tres chicas, y siempre han habido. El problema es cómo tú te tomas las cosas. ¿Qué tienes adentro? ¿Qué tienes adentro? Porque por último, Ivonne, ok, el chiste estaba fuerte, pero yo voy y me lo aclaro donde me lo tengo que aclarar. Y le pego un trompón, no le den. Yo ya lo he dicho, o sea, se lo dije a Santiago San Miguel, que también estaba un poquito en tu posición. Pero te lo aclares en otro lado. Pero no le friegues la entrega de los Oscars, por favor, a los Reyes del Padrino y a todos los que estaban allí. Le fregó la entrega de los Oscars por un ¿Por qué momento de ira. razón? ¿Le fregó, no? Porque Se nadie fregó se. la vida, él se fregó la vida. Ya, Will Smith se fregó la pero vida. la ceremonia Míralo a como Chris, tal. Pero la míralo, ceremonia míralo. como tal también se echó abajo. Todo el mundo solo hablaba de eso. Ivonne. Perdóname. O sea, realmente es una cosa tras otra. Pero mira cómo a Ya Chris no Rock digo. le subieron los bonos. Y a Míralo a Chris Rock. Will Smith ¿Cómo le también va a subieron? escribir un libro, ¿ah? ¿Eh? Va a escribir un libro, por si acaso. Pero de También aquí hasta que lo escriba, hermana. Pero mientras tanto, Chris Rock está que se mete plata en el como top de los loco. tops. Ten. Porque él, Así es. por haber recibido la cachetada. O sea, ay, Estoy no con sé, vos, no ¿eh? Se sé, quedó no ahí sé. parado. Se O quedó ahí sea, parado, no diga nada. la gente de creer que yo soy, que tengo, que estoy justificando la violencia. No es así. O sea, yo no soy una mujer violenta, para nada. Sería incapaz de levantarle la mano a alguien. Pero chútale, también ponerse en los zapatos de Will Smith. Le están jodiendo la vida a la Pero mujer. que se lo Alguien aclare tiene en otro escenario, que se lo que aclare en otro lugar, pero no allí. Eso es cuestión de que tú tenías mucha ira reprimida. Y eso yo creo que es una reflexión para todos nosotros. Es una reflexión para todos nosotros porque realmente a veces no sabemos qué tan iracundos podemos A estar. ver, y la reflexión para el fulano que hizo tremendo chiste impropio. ¿Por qué no también no lo ponen a Ya, ¿cuál reflexionar sería la al otro? reflexión para Chris Rock? ¿Ah? ¿Cuál sería la Ah. reflexión para Chris Rock? Que no haga ese tipo de que no no, no. Bueno, él es un humorista, un humorista, Comediante, es un claro. comediante que hace stand-up, perfecto, está en películas y todo eso. Pero oye, si yo Siempre veo los que comediantes se le sí, cargan al público, siempre. pero, oye, yo creo que ellos se basan también en un guión. Alguien tiene que escribir un Oye, guión. con ese talento que tienen, hay cosas que se le vienen a la cabeza en ese momento. No, 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 olvídate, olvídate. Y sí, yo creo que hay que ver las dos partes. De todas maneras, Allá todas. falta, allá lo que falta es una ley de comunicación como la que impusieron aquí. Ahí sería la libertad de expresión, porque eso no tiene un buen nivel. Creo que te deberías afectar a tú también. Si no te hagas. Bueno, tengo que despedir a Ivonne Lago. Pero qué pena que no estés acá conmigo, Ivoncita, porque tengo una fanesca de los ceviches de la Rumiñahui. Hoy día se come carne, no se come carne, si se come carne, mañana es que seguro no se come carne. Pero hay gente que durante los 40 días de luego del miércoles de ceniza no comen carne. Todo. Y bueno, aquí está una fanesca espectacular. Los ceviches de la Rumiñahui están en Buenavista Plaza, mírala. Está en El Dorado, Deja es un verla, pescadito. deja verla, deja Está. verla. Es de pescadito. Oye, Están en El Dorado y wow, también están en Río Centros. qué Hay un rico. súper amplio. Así que, si no, llaman al 1-800 Ceviches y están. Pídeme una, Mariela. Ya te mando, ya te Ya mando. mándame, Ya te mándame mando. una. 1-800 Ceviches, ahí está. Esta fanesquita deliciosa. Se Y ve además, no, buena, de no, no, verdad. vas a morir, porque mira lo que tengo Deja acá. ver.
¿Cómo es Deja ver, esto de deja ver. mariscos? Mariela, no seas Oye, los camarones mala. los he hecho en Armiñahui, son espectaculares. Yo no sé quién Sí, es los he dueño. comido. Sí, Pero son he comido. crujientes, son Ay, pero divinos. ese. Ay, Apanaditos, patacón. este Ay, no, Dios patacón mío. que parece el dorado, o sea, parece el tesoro del dorado y este madurito que está en toda su extensión. Gracias a Se los señores de ve. Armiñahui, Oh, sí. se ve delicioso. Yo me voy a pegar un pedacito, un poquito de todo esto, ¿eh? Este es mi almuerzo por si acaso. Te quiero, mi querido Imo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ti, gracias a ti. Que veo esa cara, que te mueres de ganas. Sí, está riquísimo, pídeme La próxima, sí, te pido una. Y la próxima vez ahí nos reunimos en Radio Fuego, las dos juntos, una al lado de la otra, y ahí comemos. Ya. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Ecuer, Urbaceo, Municipio de Guayaquil, ATM, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, UTEC, McCormick, Miraflores, Tramontina, Oriental, Industria Alimenticia, Gran Duval y Ultrabón.